más el sabor de la paz. Recóbramelo la calandria, el zorzal, vida y el trigal en flor. Todo es tuyo porque es patria tu serenidad. Devuélveme el olor del atardecer, la sabrosa amistad del pan y la miel, lo que no terminó, vida, lo que siempre está en la mano cordial, patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor, yo te ayudaré desde mi corazón. Aquí estamos llegando con la imagen de todos los alumnos, la barra de amigos de Conquistemos el Sol. Soy un pueblo, soy. Una comunidad conquistando su sol. El sabor de la paz, recobrámelo. La calandria, el zorzal y el trigal en flor. Todo el aire natal, patria, lo defiendo yo. Devuélveme el olor del atardecer, la sabrosa amistad del pan y la miel, lo que no terminó, vida, lo que siempre está en la mano cordial, patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor, yo te ayudaré desde mi corazón. Dame una canción, invita un jazmín. Soy un pueblo, soy una comunidad. Se van sumando amigos, se van sumando amigos. Conquistándose un Aldo, Peter, Diana. ¿Cuántos, no? 22 años de Conquistemos el Sol. Tu sonrisa y tu voz, no lo olvides más. El sabor de la paz, recóbramelo. La calandria, el zorzal, vida y el trigal en flor. Todo el aire natal, patria, lo defiendo yo. Todo el aire natal, patria, lo defiendo yo. Qué momento, ¿no? Qué momento. Bienvenidos. Bienvenidos para festejar con nosotros esto es flamante. 22 años, un día de emociones, porque uno trae muchos recuerdos, realmente tengo una emoción muy grande, terrible. Hola. Bueno, como ven, Carlos está muy emocionado, no puede hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo estoy acá, lo voy a ayudar un poquito a levantarle el ánimo. Es muy sensible, aunque no parezca, pero es muy sensible. Y llorón. Siempre hay cosas que lo emocionan y realmente es así. Pero bueno. Esperemos que estás mejor. ¿Podés seguir? Estamos volviendo. Gracias, Graciela, por acompañar. Como verán, hoy tenemos secretaria especial. Emocionado, sí, la verdad que sí, porque muchos recuerdos caen en mi mente. Pero bueno, familia, vamos a empezar a bailar. Habíamos dicho que hoy teníamos un día de conjunto de amigos,
quería hacer algo distinto, quizás para bailar. Algunos que no bailan podrán escuchar. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta propuesta, 22º aniversario de Conquistemos el Sol. Vamos a dar comienzo invitando a un conjunto que, formado por Tani Figueroa, Luis Vera, Quique Figueroa y Jorge Ibáñez, grandes amigos, que me han dicho presente y me dijeron allá vamos y estamos con vos. Y vamos a bailar con ellos. Vamos a comenzar entonces la fiesta con Cali Canto, donde nos van a regalar un lindo gato cuyano y una linda chacarera. Señora, señor, prepárese, bailela. Hoy tengo secretaria, tengo apoyo. Gracias a Dios, si no se casía realmente. Pero bueno, disculpen si la emoción me supera. Pero bueno, esto es así. Como dice Gustavo, esto es vivo, ¿verdad? Acá no hay nada escondido. Pero bueno, no vamos a dejar las emociones. Vamos a poner la pila porque la vida es misma. Yo con vos, Easy. Vamos entonces, Cali Canto en el comienzo, que esto sale así. Gato cuyano. Y allá vamos. Vayan las viejas al mate para que dejen de estorbar. Y fórmense las parejas que este gato ha de bailar. Amén. Una vez en La Rioja me dio una criolla. Una vez en La Rioja me dio una criolla. Un beso junto a Roca y otro a Cebolla. Un beso junto a Roca y otro a Cebolla. Eso. Tus amigos se van sumando. Yo le prendí una tuna, tuna y tunita. ¡Ay, no más! Es una seña y cuna para Lomita. Que venga la otra. Ay, ay, ay. Antes, cuando era mozo, grande pisaba, dejaba un pozo. ¿Y ahora? Ahora que ya soy viejo, pero ni rastro dejo. ¡Segunda, ñato! Ahí va. Siendo de esos lugares, arrímale un consuelo a mis pesares. Arrímale un consuelo a mis pesares. Ya se me fue de Osuna la riojanita. Lindo, 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 lindo. Pero hay más. Hay más Cali Canto en esta apertura. 22 años, muchos amigos. Después le vamos a hacer el micrófono a mi señora. Hoy la tengo de locutora en off. Había preparado la cámara, pero lamentablemente no me funciona. Había preparado una cámara dual, pero se ve que el wifi me traiciona y no me deja ir. Hola, Guillermo Garay. Bueno, muchos amigos. Pero vamos con otra. Seguimos bailando al ritmo de Cali Canto. Cali Canto, entonces, para este ritmo de chacarera.
el chilalo, tapacio en la tierra dura. Cábame y vas a encontrarme botica, quisquien dulzura. Rebaldeando y a la yanga de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que ando y queriendo. Suavecito calicando, lindo. Me han de quemar los engaños y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maíz pichilla. Bueno. Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Segunda. Adentro. Para sacarle sus mieles al árbol lo golpean tanto. A mí me golpean las penas, será por eso que canto. ¿A dónde escondes tus mieles, mieles que busco y que no hallo? Quiero ser dueño del hacha, morirme liando en tus tallos. Ya me voy con mi guitarra, total caminos me sobran. Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tus sombras. Bueno. Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Gracias, gracias Dani Figueroa, Luis Vera, Quique Figueroa y el querido amigo Jorge Ibáñez, que un poco es culpable de los de mis pequeños juegos de video que él un día me propuso y yo me dijo después la practicá vos, y gracias a él que me empujó empecé a hacer cosas que bueno nos permite estar juntos, ¿eh? Como podrán ver, he cambiado un poco el decorado para hoy y tengo un hermoso cuadro atrás pintado por mi señora. Tenemos muchos amigos, ¿no, Graciela? Tenemos muchos amigos. Hoy no voy a saludar yo. Hoy me va a saludar a ver, miramos la cámara al revés. Bueno, qué sé yo. A mi derecha, Graciela, adelante, contale quién está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos disfrutando y esperando que todo esto salga lindo, que les guste, se entretengan, que se haya hecho con mucha alegría, con mucho amor. Carlos pone mucha pasión en esto. Ustedes lo creo que lo conocen la mayoría, que pone mucha pasión en todo lo que hace y es muy autoexigente. Así que bueno, pienso que va a salir bien todo. Agradecemos. Tenemos amigos que nos están saludando, Graciela. Mucha gente. ¿Podemos ir mencionando algunos? Mucha gente estamos saludando. Rápidamente, acá. Estoy entonces, contanos. A veces me saludan y no puedo contestar porque estoy un poquito ocupada. Pero bueno, mucha gente, Ana Oro, Eduardo, Marta M, Evelyn Müller, Lilian Reyes, Francisco Coronel, Patricia Izquierdo, Cristina Álvarez, Graciela Videla, Olga Monge, María Isabel Precioso, Amalia Campos, Alicia Chiacchiarini, Gustavo Ferrando y Cucu, Beatriz Acosta, Nahuel Oro, Tito Bricio, Vero Ricciardi, Guillermo Soria, Alicia Loma, son un montón. Olga Lanuti, Lidia Donini, que siempre nos saluda, Peter y Marta Sipos, Aldo, Adriana Moreno, Gladys Bobbio, Malvina Pereira, Susana Cao, Liliana Barros, Estela Mari Fernández, Plácido Carrizo, Mabel Bertolotti, Lidia Vitone, Elsa Romero, Norma Castaña, Lidia Nogueira, Marta Gereni, Carlos Romano, Sergio Carpio, Flor de Amancay, Elvio Carmencita, Alicia Guzmán, Claudia, Silvia Ricci, Mabel Burgos, Diana Roibas, Chichita Lerniur, que siempre también nos acompaña,
Norma Ullón, que también debe estar emocionada con su hermano, seguramente. Raquel Solano, Hilda Lazaleta, Aldo Geger Carranza con su voz maravillosa. En fin, muchos amigos que lo están acompañando. Realmente es emocionante. Y bueno, haber puesto todo el grupo de fotos de sus alumnos, que también yo sé que ellos... En este momento estoy como alumna de Conquistemos al Sol, y creo que todos mis compañeros estarían de acuerdo con decir que formamos un hermoso grupo que va más allá del folclore. Cultivamos una amistad muy linda entre nosotros, más allá de las peñas y más allá de las clases. Compartir fiestas, compartir alegría, compartir vacaciones, y todo se lo debemos ¿a quién? A Carlos Ollón. Él es el mentor y el que nos empuja para tener esta linda amistad. Bueno, que siga él ahora. Seguimos, gracias, amor. Se nota que me quiere, ¿no? La verdad que es un placer, y a esta altura de esta etapa de mi vida, tener una persona como Graciela, que me ha equilibrado, que me ha... todo, ¿qué podamos decir? En un todo, encierro todo. Familia, seguimos bailando, seguimos con amigos, con músicos, conjuntos que nos están acompañando en este día tan especial. Y ahora vamos a invitar al escenario imaginario, ¿a quién? A Siempre Amigos. Gustavito Ferrando, esta no la sabíamos, porque vos sabías algo, pero no todo. Tengo la presencia de Siempre Amigos en el escenario, con tres temas. Lo vamos a invitar a que nos toquen tres temas. Elegí tres temas de ellos y arrancamos con una linda samba. Siempre Amigo, la voz del Turco Yeri, esa voz maravillosa que yo siempre digo, una voz espectacular, privilegiada. El solo de la Celeste Blanco, perdóname Gustavo, creo que coincidiremos, con Alberto Gerosa en el teclado, Gustavo Ferrando, gran animador, y en la percusión, no te conocía, Cucu, con tu percusión. Realmente lo haces muy bien, con muy buen gusto, con muy buen color. No te conocía en esa faceta, pero con estas grabaciones te conocí. Samba, baile la señora, de la mano de Siempre Amigos. Samba. Gustavo, para vos Turco, para vos Jerós, para vos Cucu. Una zamba, dos pañuelos, una cosa y un poemado, y una gana de enamorarse, pero un suspiro y una ilusión. Para vos César también, para todos los que gustan, no se sabe. Una vuelta y otra vuelta, descubriendo la seducción. Ella guarda en sus ojos dulces la adolescencia y su color. Hay que ver qué dicen las miradas. Chichita Vázquez ahí, veanla, qué lindo. Romance vuela en el aire, que a él, y a ella no se enamoró. Vamos a trabajar. Para nuestra querida profesora Fanny Berra. Ella sabe que le gusta todo el ángel entre los dos, coqueteando gira traviesa, porque no quiere decir adiós.
sale, Gus? El presume cuando baila conquistando a su nuevo amor, porque el aire de su pañuelo lleva el canto de la pero no se queda rengo. Hay otra. La amorosa no se queda rengo. Una más. Siempre amigos. Una sandita más, ¿no? Gracias, Alberto Irene. ¿A qué? Arden mis labios por ti. Esa voz, turco. Esa voz. Garganta privilegiada y joven. Gracias, gracias siempre, amigo. Pero, a ver, yo le voy a pedir una más, algo que me gustó, y vamos a bailar danza, porque conjuntos que hacen danza, obviamente. Y le voy a pedir a siempre, amigo, que nos regale una más. Y esa será El Gato Tangueado. Siempre, amigo, ubíquese Humberto Gómez, sé que hay mucha gente que le gusta. Gato Tangueado, cerrando esta presentación de Siempre Amigos. Vamos, siempre, amigo, nomás.
gratos recuerdos, ¿no, coronel? ¡Cargo! Hola, María. Hoy tengo a la secretaria que me saluda, no todo, no tomando nota y saludando. Bailemos esta noche, me dijiste al oído, entre nuestras almas, el ritmo de tu tango, mi parte ya querida, bailando cada cara, de ti me enamoré. ¡Segunda! De corrientes se llevaron al centro. Bailemos esta noche, me dijiste al oído, juntemos nuestras almas, el ritmo de este tango, mi parte ya querida, bailando cara a cara, de ti me enamoré. Y así pasó entonces, siempre amigos, gracias, gracias Turco Jerry, gracias Gustavo Ferrando, el piano dulce de Alberto Gerosa y la hermosa percusión de Cucu Ferrando. Gracias por estar también presente en este día tan especial compartiendo con nosotros. Pero seguimos, seguimos, vamos a traer un tema ahora porque tengo varias cositas, hoy tengo una tarde distinta, o bueno, y por lo menos he armado cosas como para así. Después tengo más, hay más sorpresas, hay un montón de sorpresas hoy. Vamos a traer ahora a Folklore Ensemble. Folklore Ensemble es una de sus presentaciones para que bailen corazón a corazón. Si Labricio está por ahí, no sé si está Graciela por ahí. Vamos a traer corazón a corazón, esta vez por hoy, de la mano de Folklore Ensemble. Así que ubíquense lo que quieran bailarla. Los que quieran bailarla se ubican. Les cuento que como está tomada obviamente de un video, van a ver que les faltan las primeras notitas porque se empezó a grabar unos segundos después, ¿sí? Pero si se posicionan la van a poder bailar sin ningún problema. Ana de Sani, bienvenida, la gente linda de Conquistemos el Sol, después los voy a mencionar, ¿eh? Ahora, corazón a corazón, Folklore Ensemble, y sale así. Qué ganas tengo de tenerte al lado mío, apretaditos corazón a corazón. Por la piel nos corre un escalofrío, anticipando el paraíso entre tú y yo. Qué ganas tengo de tenerte al lado mío, apretaditos de mostrar. Sabes de sobre mi ansiedad que se desborda de esperar y no me deja ni un minuto en paz. Que estás pensando en este mismo instante un poquito de mí, mientras los días pasan de largo y nos perdemos tantas cosas de vivir. Qué ganas tengo de tenerte al lado mío, aquí y ahora, pero no estás. Tal vez escuches mi penal, complicado en el amor, pues ya no tengo lágrimas para cantar.
pintando el paraíso entre tú y yo. Exactamente, pase. Hacemos de cuenta que estamos en el piano festejando el aniversario. Mar de Plata presente, pues ya no tengo lágrimas para cantar. Tal vez escuches mi penar multiplicado en el amor, pues ya no tengo lágrimas para cantar. Qué ganas tengo de tenerte. Momento, qué cuántos recuerdos, cuántos momentos. Seguimos bailando. Y había dicho que tenía muchas, pero es una tarde muy especial y vamos a aprovechar lo más que podemos y lo que no la seguiremos en YouTube, con el cariño de cada uno de ustedes. A lo largo de esta semana he trabajado muchísimo con mi señora y con el fundador de Folklore Ensemble. Hemos preparado algunas temitas, unas primicias, porque tan primicia que obviamente la terminamos de editar esta semana, así que no hay forma de que esté antes. Así que, de la mano de Oscar Semborain, un pianista de aquellos, pero como digo siempre, mejor persona. Hola Pulpo Morelli, ¿cómo estás? Mejor persona, vamos a traer la primera, una de las tantas sorpresas para hoy, que será la Resbalosa Federal, de la mano de Oscar Semborain, y quien les habla para usted, dedicado para vos, César, que siempre te gustaba esa Resbalosa Federal, que sale así, Oscar Semborain, Carlos Ollón, Oscar Semborain, para bailar, los que quieran la bailan, los que no, no ven. Vamos a hacer de cuenta que estamos tocando ahora. Podríamos haberlo hecho, pero por razones de espacio, de conexionado, lo armamos de otra manera, pero conceptualmente sería lo mismo, ¿sí? Oscar Semborain, Carlos Ollón, Resbalosa Federal. Thank you.
¿Qué les pareció? Se podía bailar, ¿no? El piano de Oscar Semborán, que les habla con la guitarra acompañándolo. Y así salió y se fue esta refalosa federal. Vamos a seguir bailando. Esta semana cumplió años Nelly Bridge. Y me piden, y se la vamos a dedicar, la milonga bonaerense para la cumpleañera Nelly Bridge. También cumplió años el querido amigo, el profe musicalizador de muchos años, Tony Barrio Nuevo. Para él también el feliz cumpleaños. Y para Víctor Salinas, otro hombre que toca el bandoneón como los dioses. Para ellos después vendrá el cumpleaños. Pero ahora, milonga bonaerense. Entonces, dedicado entonces para, ya habíamos dicho, para Nelly Bridge. A ver, vamos a buscar rápidamente. Yo la tengo por acá. Milonga bonaerense, vamos. Y así pasó esta milonga bonaerense. Y se vendrá ahora del Algarrobo a Lombó. Pero antes les voy a contar algo más. Atrás mío, a ver, mi mano, acá marca el cuadro. Atrás mío hay un cuadro. Un cuadro norteño que en una transmisión que hice hoy cortita para mostrar la ambientación, lo habrán visto, ¿sí? Es un cuadro pintado por mi señora. Por Graciela. Es un cuadro norteño, paisaje norteño, pintado a la acuarela, un hermoso trabajo, muy bonito. Y está ya armado con su cuadro impecable. Muy bonito realmente al que le gusta el cuadro, al que le gusta la pintura. Ya muchos han visto los trabajos de mi señora.
Para esta ocasión, por ser los 22 aniversarios y por ser que uno hubiera hecho otras cosas, les cuento. Va a ser sorteado entre todos, ¿eh? Con cariño. Yo no tengo subvención de nada, todo esto es ocasional. Ella lo hace con mucho amor, con mucho cariño, ¿eh? Entonces, el tema es así. Yo después, a última hora, lo voy a desmontar para que ustedes lo vean, ¿eh? O por ahí después hago una fotito y lo mando al Facebook para que lo vean. Pero si ven el video, los que vieron hoy el video, está grabado en Facebook, ahí van a ver el cuadro, ¿sí? Bien, ese cuadro, aquellos que lo quieran, me van a ir mandando el mensajito por mensaje que quieren el cuadro. Yo quiero el cuadro, simplemente eso, quiero el cuadro. Voy a ir tomando el nombre de todos, mi señora está tomando nombre de todos, y el próximo domingo, con frente a las cámaras, todos los nombres estarán puestitos, ordenaditos, y vamos a sacar a quien le damos el cuadro. ¿Sí? Un hermoso cuadro, muy bonito. A mí personalmente me encanta, pero bueno, mi señora quiere compartir este momento tan especial con ustedes y lo dona como para que poder sortearlo y el que le gusta me diga que quiere el cuadro. ¿De acuerdo? Así que vayan anotándose, pues me dicen quiero el cuadro, por mensaje, por privado, o después los que están anotando el mensaje, yo voy a tomar nota, después ya cuando terminemos la transmisión, anotar el nombre de todos, ¿sí? Hola Jorge Gutiérrez, ¿eh? Será un placer sortearlo, bueno, entre todos ustedes. Es un trabajo muy fino, muy elegante, que lleva su tiempo, así que bueno, ahí estaremos. Familia, habíamos anunciado entonces del algarrobo a Lombú. Se viene nomás. Canto aquí como un laurel mi grito, por el sueño que en mi canto sueño, y este orgullo de ser argentino, argentino es decir, guitarrero y cantor, sureño en el norte, norteño en el sur, Javier Algarrobo es igual que Lombú, siempre fue de norte a sur la patria, solo una nada más que una, madre gaucha que cobija hermanos, hermanos que juntos tenemos que andar, sureño en el norte, norteño en el sur, a mí el algarrobo es igual que Lombú. Dos árboles en mi guitarra, tierra erguida de una misma tierra. Si la tierra es amor divino, divino también mi propio corazón. Sureño en el norte, norteño en el sur, también el garrobo es igual que Lombú. No pretendo conquistar el cielo con el rezo que en mi noche rezo y las notas que en mi canto canto. Sino la ilusión, sureño en el norte, norteño en el sur, a mí el algarrobo es igual que Lombú. Canto aquí como un laurel mi grito, por el sueño que en mi canto sueño, y este orgullo de ser argentino, argentino es decir, guitarrero y cantor. Sureño en el norte, norteño en el sur, a mí el algarrobo es igual que Lombú. Qué bonito es, algarrobo a Lombú, dedicado a la querida peña homónima, ¿eh? Y seguimos bailando, se vendrá ahora Malambo Blanco, parejitas para bailar Malambo Blanco. Luego vamos a traer invitado especialmente a Guegue Carranza, ni más ni menos que a Guegue Carranza, en una versión que lo vamos a escuchar y ver cantar, y les cuento. Es una joya.
Sé que estás por ahí, Guille, así que con mucho cariño para vos por tu enorme y hermoso trabajo que siempre realizás. Habíamos anunciado entonces Malambo Blanco, ¿no? Sí, Malambo Blanco, dije. Sí, Malambo Blanco, ya lo anuncié. Va Malambo Blanco. Son muchas cosas para hacer, pero bueno, Malambo Blanco. Lágrimas de cristal, como una imagen viva, petrificada, detenida en el tiempo de congelar, sobre los techos fuertes de las casas, ya descansa la nieve, su dulce paz, fuman las chimeneas, dejando el aire de un oscuro que a blanco quieren borrar. Es invierno, la noche de blanco tú. Es invierno en Gallegos de Santa Cruz. De cristal, como una imagen viva, petrificada, detenida en el tiempo de congelar, sobre los techos fuertes de las casas, ya descansa la nieve su dulce paz, fuman las chimeneas dejando el aire. De un oscuro que a blanco quieren borrar. Es invierno, la noche de blanco tú. Es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Así que estoy
tan emocionada como vos. Y no pude sobre todo de haber visto a todos nuestros compañeros y amigos. Así que quiero brindar por todos, y mandarles un abrazo gigante y recordar especialmente a nuestros decanos, a Orlando y Susana Prado, que son los decanos de nuestro grupo. Un abrazo grande para todos y muchas felicidades en este aniversario. Carlos, te mandé una pequeña atención en nombre de todo el grupo. Un abrazo para todos, los queremos mucho. Remo también los saluda. ¿Qué haces, Carlito? Un saludo para toda la peña. Espero que disfruten este día. Bueno, muchas gracias, Remo. Ahí está el mensajito, lo voy a ir corriendo para el otro lado, para el otro lado. Vamos mostrando. Cariño para todos. Bueno, ahí la, entonces la vemos a ella, la acercamos una vez más a la cámara. Ya está Remo también. Dos grandes amigos, gracias Cris. Gracias Remo por estar, ¿eh? Gracias. Bueno. Un besote grande y seguimos, ¿eh? Y así pasó entonces la palabra de la madrina de la peña. Qué momento, qué lindo. Vamos, vamos, vamos a seguir bailando. Vamos a traer ahora, había dicho que lo iba a invitar a Guille Carranza. Bueno, se acordaba. Yo sé que Guille es un hombre tan cálido. Y voy a traer una cueca juyana de la mano de Guille Carranza. Por supuesto, cantándola él. Aldo Guille Carranza, estás por ahí. Se viene entonces esta cueca guyana. De Aldo Carranza, Daniel Galassi, Jorge Díaz y Rubén Díaz, Los Troveros. Creo yo encontrarás divertido por demás. Yo soy creo yo encontrarás divertido por demás. Tengo alegre mis canciones y emociones del lugar. Tengo alegre mis canciones y emociones. Porque me gusta farrear. Soy cuyano para la copa, si hay guitarras de cantar. Soy cuyano para la copa, si hay guitarras de cantar. A no viene ya no va, tengo rollo ni que hablar. Ya que está linda la fiesta, linda cueca, ¿eh? Aldo Guille Carranza. Pase un trago para entonar, que una cueca de bailar. Pase un trago para entonar, creo que es el ídolo de todos. Que una cueca de bailar, y de cola algún gatito como lo baila callar. Y de cola algún gatito no bailan allá, que no dejen de
alumbras tú a las penas que como bien se van. Y no hagan caso a las penas que como bien se van. Gracias, G. Carranza, por este hermoso regalo, hermoso trabajo, absolutamente ídolo de todos, Gustavo, es el tuyo, el mío, y creo que el de todos, porque realmente es una voz, por lo menos lo que yo conozco en la mente folclórica, es una voz única, especial, bien cuyana por excelencia. Ya que estamos en Cueca, tengo otro grupo de amigos invitados que me han dicho sí, y lo vamos a traer. Ellos se van a presentar solo y yo se los voy a agradecer porque realmente caminan, están, como decía Gustavo ayer, en la cresta de la ola y bien parejitos. Y voy a agradecer este saludo especial de ellos. Hola a todos, mi nombre es Fabián, integrante de Dos para el Folclore, y junto con Darío, con Carlos, queríamos sumarnos a esta celebración de los 22 años de la Peña Conquistemos el Sol y dejarle nuestro saludo al profesor Carlos Ollón. Muchas felicidades, profe, y que sea por muchos años más. Y ya los invitamos a que vayan agendando para que el año que viene celebremos todos juntos los 23 años. Les mandamos un fuerte abrazo en nombre de Darío, Carlos, Fabián, quien les habla, Dos para el Folclore. Los queremos mucho. Un abrazo peñero a todos los bailarines. Y cuídense, Saludos. Gracias, Fabián. Gracias por tu saludo, gracias por tu cariño, por tu bonomía de bien que vos con Darío y con Carlos cada día hacen más las delicias. Pero por supuesto, no lo vamos a dejar ir. Lo vamos a invitar a que nos toque. Nos tiene que regalar algo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran conmigo, verdad? Bueno, vamos a traerlo entonces con una zamba. Lo vamos a invitar, yo le pedí algunas cosas especiales y vamos a traerlo con una zamba, una cueca, y va a cerrar su parte con matambre con berenjena. Tres danzas de la mano de Dos para el Folclore. Cueca cuyana primero, vamos. Martita, el abecedario es secuencial. Felipa también, Jorge Gutiérrez, bienvenido. Gracias a Tilio, Aldo Aguilera, tantos que están hoy, muchos. Tan envidiosa, escucha
pero no lo dejamos ir, no lo dejamos ir, no lo dejamos ir. Hay una samba, samba, samba. Dos para el folclore en esta tarde especial. Samba de la mano de Dos para el folclore. El título, hermosa samba, a una rosa, sale Dos para el folclore. No lo dejamos, no lo dejamos ir, no lo dejamos ir. Una más le pedimos para que baile Matambre con Berenjena. Estará la Mantovani por ahí, ella le gusta. Matambre con Berenjena de la mano de Dos para el folclore. Y así lo vamos despidiendo. Tenemos más. Esto recién comienza. Día especial, como lo di a entender. Ahora, Matambre con Berenjena. Vamos. Sumarata, sumaratata, sumarata, sumaratata, sumarata, sumaratata, sumarata, 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 zumba con la gordona, y entre tanto se saludan las comadres, corre la calle, lo de Cardona, negrita sobre el
matambre muy tierno, me gusta tu piel tan negra, tu pensamiento soy negro. ¿Y qué me importa ser negro, ahora que sos mi morena? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Matambre con berenjena. Bailando de Cardona, da la cata, esa mía va con Madonna. Una casa de un chomano, un farolito, unas paletas bien enlazadas. La niña de la santa y la solillera, de pelo corto de vieja coleada. La copa de una guitarra sonadora, zumba de zumba con la bordona. Y entre tacos se saludan las comadres, corre la calle lo de Cardona. Negrita sos berenjena y sos matambre muy tierno, me gusta tu piel tan negra porque también yo soy negro. Y que me importa ser negro ahora que sos mi morena, a quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar, matambre con berenjena. Y así pasó entonces la visita de Dos para Folclore. Gracias Fabián, gracias, perdón, si dije bien, Carlos, gracias Fabián, gracias Darío por estar acompañando estos 22 años de Conquistemos el Sol. Y antes de irnos vamos con los avisos parroquiales. ¿Quién más se le ha sumado a esta propuesta, Graciela? Adelante. Bueno, acá seguimos saludando a la gente que nos está visitando en nuestra peña. Antes de esto quería agradecerle de los conceptos por el cuadro que veo que les gusta, así que bueno, a mí me encanta que lo tengan la gente, que les guste y que lo disfruten, ¿eh? Así que bueno, y en cuanto a los alfajores, yo te diría, Juan, que son de utilería. Así que no se rifa los alfajores. Bueno, esperemos el año que viene por ahí. Están reclamando que sorteemos los alfajores. Bueno, queríamos agradecer también. Seguimos con la lista de la gente que está. Telma Cordero, Juan Perrota con su ranchito amigo, Estela Sicone, Alicia Iglesias, Jorge Gutiérrez y Mercedes Gutiérrez, Norma Navas, Isabel Mancilla, Alba Aguilera, Marta García, que también ha estado alguna vez con nosotros en las clases, nunca nos vamos a olvidar tampoco de ellas. Marcela Taide, Horacio Figueroa, María Nélida del Sole, Teresa Papeta, Adriana Mantovani, otra de las pialeras, Mabel Casella, Jorge y Coca Herrera, María Azucena de Alessandro, nuestra querida compañera María Isabel Lustí, Norma Orrego, Daniel Comoli con su papá César, que nos alegramos que esté siempre y que esté bien, de salud, Mirta Uchonga, Mirta Doula, Jorge Ibáñez, Alberto Dilena y Susana, Adriana Zavala, Cristina Piancatelli, Felipa Mamani, Mónica Alberti, Héctor Gallegos, que lo estuvimos viendo el viernes cuando estuvo con su peña, Jorge Martelota, Ethel Palacios, Ana María Hernández, que fue también compañera nuestra en las clases de Conquistemos el Sol y siempre la recordamos, Ana De Sani, Pasi Fernández, Ana María Río desde Mar del Plata, Susana Prado, nuestra querida compañera, Carlos Morelli, Susana y Oscar Zemborain con su maravilloso piano que nos deleita con su música, Nora Beth, Rubén Pellegrini, nuestro querido profesor que siempre está en comunicación con Carlos mandándole cosas graciosas,
María Cristina Domínguez, Rodolfo Andrada, Susana Fantembure con Gustavo Padilla, que los extrañamos también de no verlos, Mirta Rolandi, Ana Orellano, Nilda Cardinal, Nelly Brich, Ana Ferrara, Nelly Busto, Mirta Susana, la maravillosa voz de Guillermo Garay, Jorge Brich, Marta Monge, que también pertenece a nuestro grupo de Conquistemos el Sol, el profesor Atilio y Gaby Salas, la profesora Graciela Paladino, es un placer y un gusto tenerla también presente, por supuesto, Martí Fernández, en fin, creo que no me olvido de nadie. Son muchos y los voy anotando y espero no... Sí, Ana Orellano, creo que no sé si la nombré. Creo que no me olvido de nadie, y si me olvido de alguien que me disculpe, pero bueno, siempre voy anotando rápido. Jorge Gutiérrez, lo dije. Bueno, creo que nada más por ahora. Bien, amigos, seguimos. Avisos parroquiales, antes de ir al corte, hicimos un corte chiquitito para reacomodar razones técnicas, operativas y otras yerbas. Llamen, piensen lo que quieran. Pero antes les comento rápidamente avisos parroquiales. El próximo viernes, Héctor Gallego por su canal desde las 18 horas, o no sé cómo decía Gustavo ayer, con qué gestiones anda Héctor Gallego, pero bueno, él seguramente ampliará su gestión especial. El viernes hasta ahora los tengo que estar Gallegos. El sábado, Gustavo Ferrando, 18 a 20, luego deja grabada los pedidos que ustedes oportunamente les pide. Y el domingo volverán conmigo, los que quieran compartir, para una nueva reunión de domingo a partir de las 18 horas. Luego seguiremos por mi canal de YouTube en vivo. Les quiero comentar algunas cosas que hemos charlado con Gustavo. Yo ya lo anticipé esta mañana o en la tarde. Ayer. Algunas cosas que hemos hablado con Gustavo. Y él lo cuenta, y yo siempre le digo... No mientas, Gustavo, porque la realidad es otra. La realidad es que nosotros en agosto, tratando justamente, vamos a hacer una vinculación de manera que la interrelación, la fonética de la melodía, se desarrolle adecuadamente a los efectos que pudiera corresponder y que sea, obviamente, del gusto de todos. Esa es la actitud para agosto, espero ser claro, no confundir a la gente, así que bueno... Por supuesto, después Gustavo seguirá ampliando, pero en principio es un acuerdo tasativo a los efectos de llegar, como dije antes, al gusto de ustedes. Nos vamos con una doble y vamos a descansar 10 minutitos. Chacarera doble. ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Ahí va! Soy ese cantor, señora de profesión santiagueño. Tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños. Una garganta cantora para expresar lo que siento. Eso. De tango me cobijaba la plaza grande del centro. Zapatos de los señores del pueblo y me ganaba la vida sacando brillo los cuernos. ¿Lo ves? Identidad se entregué en cosas de carrera. Amo el olor del chipaco, del mistol y el pan casero. Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo, porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero. Los cantores santiagueros amamos a nuestra tierra, porque tenemos el alma tallada con la madera y en el corazón llevamos el timbre de chacarera. A otra. Palmas. Por los infiernos de enero y un corazón flor y espina de los tunales bandera.
Cantarela, ¿eh? Hace falta diccionario, ¿cómo no? lo buscamos. Geografía, la bolsa, la porque le canto al paisaje, al hombre y a las salinas, y a las típicas costumbres de toda la tierra. Eso mía es. Ahí va. Soy cantor de cielo abierto, con nombre muy bajo vuelo, para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo, porque es un doctor muy alto, se busca un gran santiagueño. Los cantores santiagueños amamos a nuestra tierra, porque tenemos el alma tallada en buena madera, y en el corazón llevamos el firme de chacarera. Y hasta acá llegamos con este bloque. Y los dos decimos. ¡Chao! Aquí la tienen, para quien no la ha visto, Graciela acompañándome. Había preparado otra camarita, pero no me funciona el sistema de Wi-Fi bien. No lo pude hacer. Pero bueno, la técnica tiene muchas cosas. Así que familia, son 7:20, 7:30, 10 minutos para recondicionar todo y estamos de vuelta. Hasta luego, los esperamos. Y no se vayan, porque hay muchas más sorpresas. Esto recién empieza. No se imaginan todo lo que tengo para después. Hoy no me alcanza ni YouTube para terminar todo esto. Pero bueno, vamos repartiendo de una manera muy especial. Gracias por estar. Nos vemos en 10 minutos. Chao.